Buenos días. Queríamos hoy proceder al curso político por parte de la agrupación de lectores Teruel Existe, comentando la presentación de una PNL que hemos realizado en la Comisión Mixta de Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una PNL que va a intentar, que es el objetivo, diríamos, para nuestro curso político, que los actores políticos mayoritarios pasen de las palabras a la acción, comprometiéndose de una vez por todas con el mundo rural español y con la España vaciada. Esta medida que presentamos siempre ha sido un núcleo central de nuestra acción política y podríamos resumirlo que se refiere a la asignación o fijación de un mecanismo de financiación estable y permanente que contribuya a la solución del problema de los desequilibrios territoriales y la lucha contra la despoblación. Es una aportación que queremos establecer en el 1% del PIB como referencia pues, a otros mecanismos similares que existen. Este planteamiento de esta medida ya lo trasladamos al Gobierno mucho antes de ser Gobierno, en unas primeras reuniones que tuvimos en agosto de 2019, donde ya trasladamos que para nosotros era imprescindible, aparte de la asunción teórica del problema de la despoblación, proceder a establecer un mecanismo de financiación estable, porque precisamente veíamos que otros intentos que ha habido desde la acción gubernamental de afrontar este problema, como pudo ser la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, pues en buena medida fracasaron porque no hubo un contenido presupuestario para desarrollar su programa. Lo llevábamos allí, lo llevamos también en nuestro acuerdo de investidura, cuyo primer punto precisamente era la firma de un pacto de Estado contra la despoblación y por el reequilibrio territorial, y ese pacto de Estado de enero de 2020 luego fue trasladado en una moción que también fue apoyada mayoritariamente por el Congreso en el 26 de junio de 2020 sin ningún voto en contra, que aprobó también este planteamiento. Nosotros opinamos desde siempre que ahí, en esta decisión de fijar un mecanismo de financiación, es donde se va a poder comprobar si las asunciones teóricas de este que consideramos para nosotros gravísimo problema territorial quieren ir más allá realmente y pasar a la acción, o simplemente quieren quedarse o pretenden quedarse en medidas cosméticas. Remitimos al ejemplo de otras consignaciones presupuestarias que el Gobierno de España aspira a asignar. Por ejemplo, ahí tenemos el 0,7% del PIB que se dedica o se pretende dedicar a cooperación internacional para el desarrollo. Tenemos los gastos de defensa, que precisamente ahora se plantea llegar hasta el 2%. Tenemos los gastos en I+D+I, que también están en torno al 1%. Este 1% que nosotros reclamamos podríamos cuantificarlo en una cantidad en torno a los 12.000 millones de euros al año, que es el 1% del PIB actual, que está en 1,28 billones. Esta cantidad, por ponerla en comparación con otras referencias, sería aproximadamente el triple de lo que actualmente el Gobierno dice dedicar a esta problemática. Acordáis que es el plan de las 130 medidas que lo consigna con 10.000 millones de euros, pero lo consigna con 10.000 millones para 3 años. Por eso sería asignar una cantidad similar cada año, sería triplicar la consignación presupuestaria. Podemos ponerlo en referencia como estas medidas han sido muy eficaces en otros países. Tenemos el modelo de Escocia, que ha conseguido revertir la despoblación precisamente aplicando, dándole continuidad a este proceso. Y tenemos sobre todo también el caso de Alemania, donde, como hemos comentado muchas veces, tras la reunificación de las dos Alemanias, la Alemania occidental y la Alemania que provenía de los regímenes comunistas, viendo la situación de dos países tan dispares en grado de desarrollo, acordaron un pacto de solidaridad que ha tenido una vigencia de 30 años, en el que allí se optó por destinar el 7% de las rentas de los alemanes a destinar este proceso. Nosotros, más que ese modelo, queremos fijar una, porque no queremos que esto suponga una, o no creemos que deba suponer un incremento de la carga impositiva, pero sí que creemos que el Estado debe decidir dentro de sus presupuestos ordinarios destinar de forma fehaciente este 1% al desarrollo.
allí ha dado muy buen resultado. Tras 30 años pues, se consiguió equilibrar el nivel de las infraestructuras y la calidad de los servicios entre los dos territorios originarios, y es una forma fehaciente más de cómo cuando se quiere se puede, y es un poco lo que reclamamos, ¿no? Queremos que se demuestre que realmente se quiere activar soluciones para este problema. Poco más que comentar, simplemente ver cómo para nosotros esta política activa realmente contra la despoblación significa que nos tomamos en serio pues los datos tan graves como que el 42% de los municipios del territorio español están en riesgo de desaparición según el último informe del Banco de España. Es decir, que hay 3.403 municipios en riesgo de despoblación, que la sostenibilidad ambiental y social, la búsqueda de un territorio equilibrado es condición indispensable para los principios de igualdad entre los españoles, y que esta medida, dispuesta en una duración por encima de los ciclos electorales y de las legislaturas que cambian de signo una y otra vez, pueda tener una durabilidad que garantice su permanencia. Por eso entendemos que esta PNL es la ocasión para demostrar que los grandes actores de las fuerzas políticas tradicionales o mayoritarias están en consonancia con lo que repetidamente dicen. También el hecho de que se lleve a una comisión mixta entre Congreso y Senado nos puede aportar que si la visión territorial es realmente compartida por todos los actores políticos, y esperamos que sea aprobada por una amplia mayoría, y esperamos a su vez y sobre todo que sea luego llevada a la práctica. Para nosotros esta es la prueba del algodón de si el Gobierno, si el Estado realmente va a querer afrontar con rotundidad y con claridad de una vez por todas, con medidas valientes y oponiéndose a las inercias a continuar con la situación actual, pues si lo va a querer afrontar de una vez de manera decidida, demostrando que es posible la creación de un mecanismo de financiación estable que permita ir reequilibrando el territorio pues en un plazo que establecemos de una o dos décadas, pero realmente que debe empezar en este momento. Muchas gracias.